go home. Dos LPs en la cuenta y un directo arrasador. Frenesí cañero, puro, desenfreno, espídico, terrorismo sonoro. Sus conciertos parecen el Vietnam. Un ejemplo de garra digno de tenerse en cuenta. Qué bien puesto tienen el nombre. Bueno, yo soy Lino, bajista. Yo soy Leroy, guitarra. Y yo soy Josu, batería y voces. Y yo soy Chechu, guitarra también y voces. ¡Parabelo! No, tenía aquí la lengua y no me salía. No. Parabelo ni para escucharlo. Nosotros no queremos etiquetarnos en ningún estilo. Hacemos música, rock and roll, y creemos que eso es un estilo que nosotros practicamos, ¿no? Voy a pillarme una casa, un coche, voy a tener una mansión en Miami, voy a tener en Cancún 3 viajes, me casaré 2, 3, 4 veces con la misma persona, para no hacerlo aburrido, y tendré mucho dinero, y aparte, no, a mí la música no me gusta nada, ¿eh? Lo hago todo por dinero. Yo desde pequeñito debería tener un Scalestri, y creo que por fin lo voy a conseguir. ¿Quién quiere ser el héroe de tu nación? ¿Quién quiere estar debajo de su dedo acusador? ¿Quién quiere ser la estrella sin motivo ni razón? ¿Quién quiere emborracharse con miseria y con dolor? No hemos tenido ningún problema de censura hasta el momento y creemos que no lo tengamos nunca, y es que no creo que pasemos por ahí tampoco. La censura, bueno, si se quiere censurar, que censuren, pero nosotros no vamos a pasar por el aro. Esperemos que toda la gente que haya venido le guste, le haya gustado y que, bueno, que sigan pues a escuchándonos y todas las cosas, y que le guste y que lo siga escuchando y que les guste mucho más. Y que traigan más grupos de por ahí arriba. Y que compren el disco, que es importante. ¡Os vais a cagar! ¡Broca en el bar!
nos engañan, nos engañan, nos engañan, destrucción, nos engañan, venga, nos engañan, nos engañan, nos engañan, destrucción, nos engañan. Nos engañan, nos engañan, nos engañan. Se han dejado las melenas, una descarga que baja de Bilbao.
uno de los discos más esperados tras 4 años de problemillas con las leyes y las instituciones del orden. Uno de los cantantes más carismáticos del panorama vasco, que no se pierde ninguna movida. Y un directo desgarrador. Tenemos noticias de pocos grupos de Palma de Mallorca. Uno de los más brutos son estos cerebros exprimidos. Lo más arrasador que puedas encontrar bajo unos focos. Parece mentira que solo 4 tipos puedan armar tamaña bronca. Su sonido es como un muro de vatio. Sus conciertos les han dado de comer a más de un otorrino. Si vas a verle, toma precauciones.
Puede que jamás pensarais que existieran estudios rockeros de conservatorio, pero los hay. Aquí puedes aprender a tocar la guitarra, el bajo o la batería, aunque no hayas visto ni una en tu vida, y dentro de todos los estilos. Entre el profesorado, músicos de las bandas más legendarias de la península. Y la gente, además de controlar el instrumento, se divierte, y mucho. Me llamo José Miguel y estoy aquí para tocar la guitarra y aprender todo lo máximo que pueda. Dando clase, ahora cuando hayáis llegado vosotros, soy el profesor de estos chavales, también hay mucha más gente aquí. Aquí en la academia pues se dan clases de guitarra, de bajo, batería, teclados, canto. Desde la teoría del principio, armonía, técnicas de guitarra, siempre de guitarra moderna, todo, más o menos todos los estilos, desde el rock primitivo de los años 50, Chuck Berry, cosas así, hasta jazz.
El dominio de un instrumento exige eso, ¿no? Llegar a ser un virtuoso en cualquier instrumento, ya sea desde una pandereta hasta un piano, pues exige muchas horas todos los días durante mucho tiempo. A veces eso no es apreciado por mucha gente, sobre todo en el campo del rock, pues parece mucha gente que piensa que eso, pues, que nada, que son unos melenudos que se ponen encima de un escenario y se ponen a porrear el instrumento. La verdad que no es así, en absoluto, no podía ser así. Entonces, en cuanto a la música, pues hay dos formas de verla. Hay la forma de ver la música como un arte, y entonces que o te inspira a Dios o no sirves para nada, y hay la forma de ver la música que es simplemente una artesanía que también se aprende. Virtuosos me refiero, pues, gente que ha dedicado 40 años, 12 horas al día al estudio serio del instrumento, ¿no? Y con disciplina. No te fíes de sus pintas de críos, porque son de lo más trayero que te puedas encontrar. Son la savia joven en el marchito jardín del rock en español. Su nombre ya lo dice todo. Si sus letras son ahora tan desgarradas, esperad a que cumplan los 30 años. Mientras, desahogaos en sus conciertos que carecen de desperdicio. ¿Quién ha puesto un condón? ¿Para qué es, tío? ¿Quién ha puesto un condón? Tiempo para soportar. En dietas tan evasivas no te hacen acelerar. Mira bien lo que estás haciendo, tal vez te arrepentirás. Somos la rabia, no somos la rabia. Sí, perdona. Y somos de Bilbao, somos de Bilbao. Y hacemos rock and roll. Tan solo sabes matar. Tú crees que con todo puedes. Si fuera, hay algo más. Hay algo más. No saben a lo que aspiras. Dejamos a empezar. Preguntando. ¿Qué disco comandáis? Con uno que rueda, pero no mucho. Lo tiras, pero rueda, pero no mucho. O sea, enseguida se chafa. ¿Eso lo vas a grabar otro, supongo, algún día? Sí, esperamos que sí, joder. Estamos en eso. Cuando nos dejen, en febrero, igual, los marzo. De Segovia, España, que no se acaba nunca, como dice Martes y Trece. Felipe Paz. Adiós.
golpe de cañón. ¡De cañón! Guarda distancia, por favor. Asalto a cañón. De nuevo esa sensación. Difícil seguir sus pasos. No se deja ver. Lo que tan falso es dirección. No va a retroceder. Siempre ahí en tu guarida. Tiene prevista la huida. Tan perfecto todo serio. Últimamente había el Gasteche, estaba el Gasteche, que es una cosa ocupada que era del Banco de Bilbao hasta que hace 8 años se salió la ría y la gente lo ocupó y que ahora se lo van a llevar para delante los del ayuntamiento y de momento solo queda en Bilbao el Gahueco, que ahora han empezado a hacer conciertos. Una sala a nivel de, pues, de 300 o 400 personas, pero que está bien, o sea, de acústica y tal, pero que... De nuevo esa sensación. Un ruido y de mano, grito, llanto y dolor. Silencio confuso, el coche está preparado. Pero él nunca volvió, sin dudarlo tras la esquina. Corre para escapar, a golpe de cañón. Por favor. Debe ser muy duro ser un grupo de melenudos en Marbella, la ciudad de los jeques y tan pintoresco alcalde. Pero los chicos del alma, pese a todo, han salido adelante. Casi se arruinan para siempre al constituirse en compañía para sacar su primer disco. Con el segundo les va algo mejor. Y son unos muchachos encantadores. Es que hay muchas zancadillas, tío, y a nosotros ya nos han pegado unas cuantas. E incluso cuando menos nos lo esperábamos, ¿no? Como es el caso ahora. Pero vamos, que nosotros nos da igual, tío, nosotros hacemos música, nos la pasamos de puta madre y está claro que por nosotros no es, nosotros vamos a seguir para adelante. Hombre, y que le den por culo a los demás. Por ejemplo, lo hicimos en el Independiente. Nosotros éramos los socios del Independiente, pedimos un préstamo y toda la historia. Y luego trabajas con una multinacional y te das cuenta de la diferencia, ¿no? Entonces, hemos aprendido algunas cosas y sabemos muchas de ellas, las que no tenemos que hacer cuando volvamos a sacar otro disco, sabemos cosas que no tenemos que hacer. Y como uno es inexperto en estas historias, pues te pueden llevar al huerto.
De hecho, pues a lo mejor nos ha pasado un poco. Nos han tomado como una cosa que no somos, posiblemente. No sé, como un grupito en plan... No sé, yo es que lo he escuchado a veces por ahí, en plan prefabricado, en plan montaje, ¿no? Y esto lo contrayamos un mollón de años tocando y que, no sé, que esa historia hacen daño, pero que nos da igual. El tipo de temas son mucho más fuertes, más potentes. Entonces, pues el otro quizás se haya quedado un poquito atrás. No es que no nos guste o que no sea nuestro LP, pero que un poquito de desfasado quizás se haya quedado ahí. Rock sevillano sin tapujos ni concesiones. Pueden presumir de ser de los pocos grupos españoles que han sufrido una detención bajo la jurisdicción de la ley antiterrorista. En escena son la pura exaltación de la alegría de vivir. Esto es la verdadera Sevilla y no la Expo. Thank you.
porque se la ocurre y el señor hizo a tratar. Ni caballo, ni policía, ni una base militar. No dar ni agua a los de siempre, si te han visto con igualdad. Y el día 4 de diciembre celebrar y celebrar. Sin parar de buscar algo que pueda romper esta absurda sensación de indiferencia. Sin parar de pensar lo listo que pueda ser propaganda, agitación, desobediencia. Sin parar de buscar algo que pueda romper esta absurda sensación de indiferencia. Propaganda, agitación, desobediencia. Se ha basado en aparte de poner el 90% por supuesto heavy metal, tanto nacional como internacional, es trabajarnos mucho las novedades, trabajarnos mucho la importación, trabajar un poquito también con las maquetas para darles un poquito también salida a los grupos que por el motivo que sea por supuesto no tienen su primer disco. Pero nosotros somos, digamos, yo creo que de la táctica de que al oyente también hay que hacerle participar en los programas, a ellos les gusta. Ya no solamente llevarse material, ¿no? Llevarse discos, llevarse compa o camisetas o entradas, lo que regalemos, sino que también le gusta participar y de hecho, aunque quede la palabra un poco hortera, pero también le gusta a lo mejor el salir en la radio hasta grabarse, ¿no? Hay muchos que yo estoy seguro que cogen y hasta se graban. Pero bueno, queda bien, eso hace un poco que el programa sea activo y por otra parte se note que también no es grabado y todo esto, ¿no? La música tiene que ser un poco alternativa porque no está el panorama como para tener 26, 27, 28 años y concretamente estar metido en un local de ensayo y no tener un concierto en todo un año y seguir pagando un local de ensayo y seguir pagando la válvula del ampli y seguir comprando una guitarra eléctrica, seguir comprando un teclado porque cada vez aparece un aparato nuevo y no trabajar, ¿no? O sea, yo siempre le digo que trabajen en otra historia y que esto lo tengan como un poco, pues como casi como hobby, ¿no? Pero bueno, que se dediquen a ello, pero como hobby. Y que si pita, pita, y ya tendrán oportunidad, si realmente les es rentable y pueden vivir de ello, pues de colgar la pluma, colgar la máquina de escribir. Poneos de rodillas y lavaros la boca antes de hablar de ellos. Medina Azahara, vieja guardia del rock en nuestro país. Su primer disco data de 1980, en los tiempos gloriosos del rock andalusí. No han renunciado a ninguno de sus principios y han endurecido su sonido. Escuchad esta joya, una versión de un tema de Los Módulos que tiene 22 años. Más tocar en directo porque es lo que nos gusta, ¿no? Pero no cabe duda de que en este país
si no haces alguna cosa que suene, tienes menos actuaciones en directo, ¿no? Entonces, lo ideal es combinar lo que es disco y directo. Gente con chaqueta, con tachas de cuero, de todo. Hay gente que nos conoció en el momento en que Medina Zara salió a la luz, por el 80, por ahí. Y hay gente que nos ha conocido con nuestro último LP. Pienso que cada disco va agregándose a nosotros un poco más de gente, cada vez más joven. Y hay como un boca a boca que se va contando y cada vez la familia, digamos, de Medina Zara se va haciendo cada vez más grande. Yeah.
Os extrañará que el Diablo incluya un grupo de rhythm and blues and soul entre sus acólitos, pero solo hasta que les oigáis. Son uno de los mejores grupos de España, vienen de Cartagena y no tienen ningún disco. Tocan y cantan como los dioses y llegan a ser más duros que muchos heavies. Si quieres seguir con vida, nunca cometas el error de irte con ellos de copas. Sí, o sea, porque no decirlo, generalmente es bastante anacrónico e incluso intempestivo que alguien se dedique a hacer blues porque sí, pretendiendo ser un tío negro de 40, de los años 40, cuando somos blancos y bueno, más o menos, no diré madrileños porque es que no lo somos, somos cartageneros, algo marítimos. Y maricones, algo maricones. Algo maricones también puede ser. Yo quiero decir que a mí el blues no me gusta, vamos. Ni el soul ni el rhythm blues. Lo hago por ganar dinero. Si no fuera por eso, no estaría aquí. So good, so good, I got you. Wow, I feel nice. Sugar fire. I feel nice. Sugar fire. Déjame en paz, whisky, déjame andar de pie, déjame en paz, whisky, déjame andar de pie, si no me dejas en paz, me pasaré a la coña. O al madroño. Venga, Amador. Ya estoy borracho y yo también. Mucho me temo que hemos vuelto a beber. Déjame en paz. Son uno de los grupos más queridos del país. Tienen una hinchada muy fiel y siempre llenan donde tocan. Casi todos los grupos encuestados les consideran sus favoritos. Acaban de sacar un LP en directo que es todo un éxito. Y son unos músicos como la copa de un pino. Aquí se nos descuelgan con una medio balada. Lloraron los soldados cuando volvió la cabeza del general.
en Europa y en el mar flotaban pañuelos, lágrimas de sal. Bailaron las chavalas al celebrar la muerte de aquel profesor. Llegaron las viudas al templo a rezar y luego a merendar al ver. Llovía llanto en Europa y en el mar flotaban pañuelos, lágrimas de sal. Morir poco a poco, puedes morir ya. Puedes parecer mi hermano si no, mira el que hay detrás. Puedes ir a otro lado, cuando vengas a meter tu mano. Cuando vengas a cobrar, cuando vengas a cobrar. Cuando vengas a cobrar y vengas a extender tu mano. Cuando vengas a cobrar. Puedes parecer mi hermano si no mira el que hay detrás. Puedes ir hacia otro lado cuando vengas a extender tu mano. Cuando vengas a cobrar, cuando vengas a cobrar. Cuando vengas a cobrar y vengas a extender tu mano. Cuando vengas a cobrar. Envidios no hay en España más que una revista de rock duro y la tienes ahora en pantalla. En papel hay unas pocas más. Una de las más prestigiosas es Heavy Rock, filial de la hermana mayor en lengua inglesa. Aquí encontrarás toda la actualidad, todos los discos, todos los conciertos y todos los grupos, nacionales y extranjeros. Entre la directiva, alguien que necesita tan poca presentación como el Mariscal Romero. It was a country music nightmare, the worst I'd ever seen. And every country music star appeared in my dream. There was the late great, the near great, some from the Hall of Fame. Country music nightmare that drove me insane. Nace un poco con la base de la revista inglesa Kerrang y actualmente se ha convertido en la segunda revista europea y mundial exclusivamente dedicada al heavy. Segunda, históricamente, vamos, con más tiempo en el mercado. Esta revista primordialmente siempre se ha basado en trabajo de calle, sobre grandes reportajes, ha estado en los grandes acontecimientos de la década. Todos los Monster, en el Rock in Rio, en Los Ángeles, en todas partes, viendo a Guns N' Roses, a Rolling Stones. O sea, hemos estado haciendo periodismo musical. Eso está más claro que el agua. Una de las secciones fijas más importantes que tenemos en Heavy Rock es una que genéricamente llamamos el mogollón, que se dedica, bueno, pues a recoger todo lo que son teletipos, noticias rápidas, un poco pues lo que es la noticia más caliente, más viva de lo que va surgiendo en, pues, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Noticias de próximas grabaciones de discos, giras que se están preparando, en definitiva, bueno, pues toda esa, todo lo que es la noticia más fresca.
Más noticias o más secciones fijas que hay, evidentemente una de ellas es la 33, que es una sección especializada en crítica de discos. Cada novedad discográfica que va llegando pues, a nuestras manos, la vamos diseccionando. Tenemos las célebres H's que damos a cada disco, en una puntuación de unas 6 H's. Del interés de la que la gente tiene hacia nuestra revista. Después gente de sudamericana, eso la gran mayoría, gente pues que como ya decíamos en la primera parte cuando salía el comunicación internacional, que retuma el deseo de las ganas de comunicación con gente de nuestro país. Creo que es una parte bastante importante de la revista. Contactamos en todas las comunidades con cierto tipo de personas que creamos que por su preparación o su dedicación a los medios o como aficionados, pero que se apañen bien esto de escribir, contamos con una serie de artículos a lo largo de cada mes y así va saliendo un poco de cada comunidad española, con lo cual cogemos el color y el gusto de cada zona de la península. Esto es muy importante porque hay algunas revistas, en España desgraciadamente no hay muchas, hay algunas revistas que huelen, digamos, de alguna manera, a concretamente alguna zona donde está esa editorial o esa redacción. Nosotros procuramos darle el color que tenga cada lugar del país, como ya digo, donde se celebra cada acto, concierto o entrevistas. Nos gusta que participe todas las comunidades. Vamos página por página, viendo, ¿no? Uno, la portada, el 2, va publicidad, el 3, staff y sumario, o sea, lo que el lector habitualmente percibe. Nosotros esto lo tenemos en blanco, lo vamos rellenando según lo que configuramos en un consejo de redacción. Decimos, ¿qué tenemos de nacional? Pues está grabando Salvador, hacemos el reparto de lo que vamos a meter según el interés, y ya a lo largo del mes vamos configurando los reportajes. Cada uno se encarga de una parcela determinada. Yo, si hay un viaje al extranjero, hago el reportaje en el extranjero. Fernando tiene el apartado netamente nacional, de coordinar al tanto de todo lo que sale nacional. Mariano lo internacional, Enrique es el coordinador general de todo el espectro, nos manda a todos, y luego ya al final es cuando habéis llegado vosotros, que tenemos ya en lo que llamamos el cierre, como un periódico. Se hicieron famosos al ganar el Villa de Madrid del año 88, eternos compañeros de cartel de los Barricada, heavy puro y simple, sin concesiones, y con sección de viento. Sobre el escenario son el ciento y la tira, y su anarquía es de lo más divertida. Hay 24 signos en la lengua española, ¿no? Pues no hay combinación que defina lo que va a ser esto, Bocabina. Nos llamamos Asturión, estamos aquí y yo qué sé, qué decirte, tío. Eso lo vas a filmar, eso, ¿no? Pues te pasa esto, está más contento que yo. ¡Ja!
lo hemos sacado últimamente. Lo hemos sacado últimamente y vamos a sacar últimamente otro. ¿Cómo se va a llamar? Se va a llamar Los baches malditos de nuestros abuelos. Está llevando a cabo, pues, yo no sé, con unos cachovaches de estos de los del copón, pero bueno, ahí seguimos. Buen momento para comenzar, y ya las miras voy por lo demás. Con todos los pies y no los puedo parar, ¿o no? ¿O no? No quiero que nos den aquel lugar, siempre seas un rumbo, no falta de nada. Vamos a hacer, no suben hasta atrás. Calculo el tiempo, las manos llenas y que continuar. Que está deshecho, puede el cuerpo. Ciertos misterios a tu alrededor, ante la muda con mucho control. Con un calor En primicia para vosotros, los flamantes ganadores del último Villa de Madrid. Nada de discos, solo maquetas. Tres degenerados a los que encontrarás a muy últimas horas en los peores garitos de la capital, delante o detrás de la barra. Hacen un rock muy fuerte, muy denso y sobre todo, muy macarra. ¿Cómo definiréis la música que hacéis? Sin conservantes. Sin conservantes. No, pero con colorantes también. Con colorantes, sí. Eso con E204. Yeah.
Nosotros no sacamos discos, o sea, pasamos, tío. Vídeos solo. Solo vídeos. Pero vamos, eso es porque, eso es que es, este es un poco tonto. Entonces no sacamos discos fundamentalmente porque este es un poco tonto. Y claro, no quiere. Te mete una hostia y te arranco los pelos, chaval. Voy a arrancar los pelos, bobo. Saludar a, al pibe este, ¿cómo se llama? Gegundes. Ah, sí, Fernando Gegundes. Un gran amigo. Del Ruta 66. Un colega de aquí muy entrañable. No, pero bueno, también a mí me gustaría saludar también. A esos, ¿sabes?, niños que están en África. Deja de decir tontunas, chaval. A mí también me gustaría saludar también. Que ya lo has dicho, la tontuna. Sí, entonces, bueno, pues, ya, es, no sé, saluda, ¿cuáles son los proyectos que tenéis para el futuro así? Yo quiero hacer una empresa, tío, pues una empresa grande. Y también grabar un vídeo con una gente que se ha prestado y tal, que... Les hemos dejado, ¿no? Ya. Sí, pero yo quiero hacer una empresa, tío, y tener un Volvo. Yo voy a comprar una moto. No, un Volvo no. No, pero vamos, queremos grabar discos. Tres o cuatro, cuando quiera Ricardo, grabamos algún disco. ¿Podemos grabar un disco ya el mes que viene? El mes que viene, dentro de dos meses. ¿Cuándo, tío? ¿Para abril? No, ya te diré. Calla. Bueno, mientras tanto grabamos vídeos. La Vasca les adora, el grupo heavy más curtido de Vallecas. Parece que fue ayer cuando eran un grupo de promesa. Hoy, con tres LPs a las espaldas, son un auténtico valor del rock duro español. Letra con mucho mensaje y verdadero poderío. Se les reconoce por estar casi siempre agarrados a una birra. En este país hay un problema de que si pasa en el extranjero de que eres español y ya chungo, pues en este país sigue pasando, parece mentira. Hay muy poca gente que dice, joder, yo tiro por lo español y tal. Hay gente que te lo dice, pero muy poca. Entonces aquí ya simplemente por ser español, pues lo llevan mal. Y si encima somos... ¡Mira las palomitas! ¡Qué potitas! Y entonces, sobre todo, no sé, si eres un grupo, porque aquí lo que se lleva, sobre todo a nivel de críticas, hay que ser un virtuoso, ¿no?, a la hora de tocar y tal. Y sí, si eres un grupo que no es un virtuoso y que en cierto modo a la hora del directo como nosotros tenemos cierto éxito y a la gente le solemos divertir, pero como no somos unos virtuosos, la gente... no se critica demasiado, simplemente por ese hecho, por ser españoles. Hay grupos que vienen de fuera a tocar que son extranjeros y bueno, de puta madre, pero ¿por qué? Porque son extranjeros. A lo mejor tocas tú delante y dicen, ese no, ese es español, a tomar por culo.